¿Qué tal? Bienvenido, los saluda Ricardo Alemán. Ya sabe, al momento de iniciar La Otra Opinión, le recuerdo lo que le digo aquí todos los días. Este no es un noticiero, aquí no le damos noticias, aquí solamente le damos ideas, ideas para discutir, debatir y criticar. Ya sabe, esto es periodismo del género de opinión. Gracias a todos los que están en nuestro canal de YouTube, La Otra Opinión, gracias a quienes entran, a quienes se inscriben, a quienes le dan like y, por supuesto, a aquellos que tocan la campanita. También les aprecio y les agradezco de manera infinita a todos los que colaboran económicamente con nosotros. Ayúdenos. Mire, la verdad es que cuesta trabajo mantener un proyecto como este que, pues, estamos financiando estrictamente con nuestros recursos. No tenemos patrocinios, etcétera. Y eso a veces es muy complicado. Si nos ayudan, pues nos permiten un mayor margen, pues, para mantener este espacio. Bueno, también gracias a los que están en nuestra página emblema La Otra Opinión, www.laotraopinion.com.mx, y por supuesto gracias a aquellos que están en la mejor página de cine, Filmsteria, www.filmsteria.com. Bueno, ¿de qué vamos a platicar? Pues sigue el escándalo por estas estupideces que dijo López. Mire, aquí lo dijimos durante años, lo escribí yo en muchas columnas, mañana voy a recopilar varias, en donde dije que el señor Saldívar, bueno, pues era un lacayo de López. Hoy López en la mañana confiesa que sí. Le voy a dar los detalles. Luego la columna, ¿qué pasó con Carlos Ursúa? Uy, esta columna puso, pero como changos con rabia, a los chairines. Se pusieron locos, francamente. Hubo varios que me amenazaron de muerte. Luego se revelan los contratos millonarios de los sobrinos de AMLO, que los sobrinos tienen con Pemex, los sobrinos de AMLO. No, es toda una familia de ratas gordas. ¿No? Y eran diferentes. Sí, estos son diferentes, son más ratas. Y las benditas redes, López pide al INE investigar la guerra sucia en contra de las redes. También la señora Sheinbaum dijo que, ay, voy a meter al INE una demanda porque están insultando a mi presidente, por decirle narco, presidente. ¿Usted cree eso? No tienen vergüenza. Bueno, esto es lo que tenemos, además de los memes, videos, moneros, imágenes, y todo aquello que nos confirma que López es un tirano que quiere destruir a México. En vía de mientras, ¿no? ¿Con qué arrancamos, jóvenes? Superchats del día de ayer. Leticia Cárdenas, gracias, querida Leticia. Le mando un abrazo, es usted muy generosa. Marcela RB, gracias, querida Marcela, por su generosidad. Le aprecio y le agradezco mucho. Alfredo Nuno, gracias, Alfredo. Y Ricardo Farrera, gracias, tocayo Farrera. Un gran abrazo a todos. Gracias, nos ayuda mucho. Acuérdense que aunque sea poquito, ¿no? Como decía antes, el de granito en granito. Bueno, ahí está, mire, esta estúpida, pobre señora, ¿eh? Todos los días comete una estupidez, hace una tontería. Es una burra bien hecha. Este es un gran meme, ¿no? Así son los que quería López en la corte. ¿Te acuerdas cuando estabas en el PRI? Oh, y hoy están en Morena. Oh, no me digan, oh. Son unas ratas, ¿no? Y dicen, no, la nueva política. Ajá, sí, la nueva política. Más rateros que nunca. ¿Qué más? Órale, ¿eh? Ahí está el país completamente destruido. Y estos pidiendo el voto. No tienen vergüenza. 700,000 asistentes a la marcha, el privilegio de memear. Córtale, mi chavo, publica que fueron 90,000. Ajá, sí. Ahí está la manifestación. Hemos reunido lo peor de lo peor, pues sí, ¿no? Ahí está la basura. Pero no entienden. Hay muchos que son unos tontos. Mire, el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Estos son los tres poderes de la Unión y son, pues,
parte de la división de poderes y que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en un solo individuo o corporación. Órale, ¿cómo ven? Bueno, pues resulta que López violó la Constitución, este artículo constitucional, porque sometió a la Corte a través de Arturo Saldívar. Esto lo dijo el propio López Obrador hoy en la mañana. El loquito confesó que varias veces habló con Arturo Saldívar para influir en sus decisiones. Fue durante el periodo en el que el exministro se desempeñó como presidente de la Suprema Corte y cuando López Obrador y su gabinete hablaron con Saldívar para que tomara decisiones que favorecieran al gobierno. López justificó este hecho diciendo que lo hizo por el bien de la ciudadanía, pues Arturo Saldívar hablaba con los jueces y emitían resoluciones ordenadas por el gobierno, el cual pasaba por alto las irregularidades en las carpetas de investigación. El mandatario federal aseguró que cuando Saldívar terminó su periodo como presidente de la Suprema Corte, se terminó la comunicación con el Poder Judicial, pues la ministra Norma Piña le dio licencia a los jueces para robar, porque dijo que eran autónomos. Mire, esta confesión, por eso leí el artículo 49, si me lo quieren poner otra vez, por favor, jóvenes de la producción. Mire, el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos establece que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en el legislativo, ejecutivo y judicial y que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en un solo individuo. Bueno, pues esto queda claro que el señor Arturo Saldívar le entregó al presidente completamente el Poder Judicial, además de la Corte, claro. Pero mire, lo más interesante de esto es que, violando la Constitución, López Obrador pudo llevar a cabo sus venganzas. Una venganza como la que tuvo en prisión más de 2 años a Rosario Robles. Una venganza como la que tiene en prisión a Jesús Murillo Karam, el ex procurador y ex gobernador de Hidalgo. Pero además, en el caso del gobernador de Hidalgo, le están violando sus derechos humanos fundamentales. ¿Por qué? Bueno, simple y sencillamente porque el señor está muy grave y no le permiten la libertad domiciliaria, lo cual atenta contra su vida. La vida, el derecho a la vida es uno de los derechos fundamentales en todo el mundo. Pero las venganzas de López, bueno, pues tienen a este hombre en la cárcel, a pesar de que está muy grave. Pero hay otro hecho. Ayer le platicé, y ahorita se lo voy a leer en la columna sobre qué pasó con Carlos Ursúa. También el presidente ordenó que no se investigara. Le ordenó al Poder Judicial de la Ciudad de México. ¿Esto qué significa? Que López confesó no solamente la violación a la Constitución, al artículo 49, sino que confesó atrocidades como las que ya le mencioné, la cárcel a Rosario Robles, la cárcel a Jesús Murillo, y no investigar la muerte de el señor Ursúa, y además también está el caso del accidente de la gobernadora de Puebla y de su esposo. Es decir, López Obrador viola la Constitución, viola las leyes, desaparece la división de poderes y lo confiesa. Un gran cínico, ¿no les parece? Bueno, vámonos, comentarios. Beto Garduño, buenas tardes, señora Lemeria, a toda la comunidad de La Otra Opinión, atentos con su información. Beto, un gran abrazo, gracias. Gabriela Aguilera, paso lista con el like número 9. Gabriela, un gran abrazo, gracias. Benjamín Lara Ramírez, excelente tarde, señor Alemán, presente para escuchar sus análisis políticos certeros. Cuídese y bendiciones, cuídense usted también, cuidémonos todos, gracias. Marlene Apellido, buenas tardes, señor Alemán. Gusto en verlo y saludarlo con cariño a usted y a su equipo. Cuídese mucho, claro que sí, Marlene, un gran abrazo.
hasta las tierras regias. Joan Sol, buenas tardes, amigos de La Otra Opinión. Joan, un gran abrazo, gracias. Fabián Quiñones, buenas tardes, Ricardo, excelente miércoles. Fabián, excelente miércoles para todos, ombligo de semana. María Tapia, con este narcopresidente, piensa mal y acertarás, porque son falsos e hipócritas. Son capaces de todo, y todo es todo. Jacinto Luis García Taellechea, por el clima político electoral del momento, se especula si fue accidente o no, debido a lo que sabían y expresaban en sus columnas diarias. Tal vez sea un crimen de Estado. Cuando el río suena, agua lleva. Exactamente, Jacinto. Beatriz Falcón, saludos, esperando oír la verdad solo con el señor Alemán. Gracias, Beatriz, le mando un abrazo. Joan Sol, nuevamente, llevo reporteando más de dos semanas, narcopresidente, reposteando más de dos semanas, narcopresidente 4, narco Claudia 2, ¿dónde pagan? Porque no he recibido ni un peso y no me importa, voy a seguir haciéndolo. Pues sí. ¿Qué más? Vamos a ver estas notas. Torturas incrementaron 11% en México, informe de hallazgos 2022. No solamente la tortura, el secuestro, el feminicidio, los crímenes violentos, todo lo que tiene que ver con violencia se ha desatado. ¿Por qué? Porque López lo estimula. López culpa al Poder Judicial por la liberación de Emilio Lozoya. No, bueno, pues sí, ¿no? Después de que hicieron estupideces en la fiscalía, ahora se queja. 4T ordena reservar el costo real del Tren Maya hasta el 2027. La Auditoría Superior encuentra irregularidades. Pues, otra ratería. Pues sí. ¿Qué más? Ya sabemos, ¿no? Autoridades de Michoacán localizan 11 cadáveres en fosas clandestinas. Sigue la violencia, ¿no? Violencia, raterías, saqueo, etcétera. Ese es el gobierno de López. Consejera de Morena es acusada de atropellar a dos jóvenes en la autopista del Sol. Pues sí, son ratas. Mire, hasta estas que, ¿no? Usted las ve y dice, no, pues esta no rompe ni un plato, pero ¿qué tal mata personas, no? Pues sí, así son los de Morena. Es la peor escoria de México, ¿no? ¿Qué más? La columna, ¿qué pasó con Carlos Ursúa? La pregunta obliga, ¿qué pasó con Carlos Ursúa? Sobre todo por el clima polarizante que impera en el proceso electoral. Y es que Carlos Ursúa no solo era uno de los más severos críticos del agonizante gobierno de López Obrador, sino que se trataba de los pocos mexicanos que conocían a la perfección las con Carlos Ursúa, un mexicano no solo congruente, sino ejemplar, que perdió la vida de manera poco clara. Aquí no sabemos a ciencia cierta cuál fue la razón del desenlace. No tenemos ninguna prueba de que haya sido muerte natural, tampoco producto de un accidente o incluso que se haya tratado de un acto criminal. Y probablemente nunca nadie llegue al fondo del asunto, ya que de manera apresurada la Fiscalía de la Ciudad de México cerró el caso y sostuvo que se trató de muerte natural y, por tanto, no habría ninguna investigación. Lo que sí sabemos, sin embargo, es que la autoridad capitalina en manos de Morena es poco seria, poco confiable y nada creíble, ¿sí? En no pocos casos la Fiscalía ha mentido, engañado, falsificado documentos y declaraciones al extremo de hacer de la justicia un montaje. También sabemos que toda muerte producto de un accidente no es una muerte natural y, por tanto, la autoridad debe investigar el origen y la causa del supuesto o real accidente. Sabemos que la familia de Carlos Ursúa, según declaró la señora Xochitl Gálvez, dijo que se trató de un infarto fulminante, pero también sabemos que corresponde solo a la autoridad competente determinar la causa de todo fallecimiento, en especial en un supuesto accidente como el que presuntamente perdió la vida el señor Carlos Ursúa. Sabemos que luego de ser uno de los colaboradores más cercanos del presidente Obrador, él con locuras como, por ejemplo, la destrucción del nuevo aeropuerto de Texcoco, el Naim. Sabemos que desde su ruptura con AMLO, Ursúa se convirtió en uno de los más puntuales y severos críticos de un presidente que ha llevado al país a uno de los peores momentos, no solo en economía, sino en política, corrupción, rendición de cuentas y violencia. Por eso también sabemos que el extitular de Hacienda, al arranque del Obradorato, se convirtió en un activo promotor del Frente a la Pandilla, de
un activo promotor para frenar a la pandilla criminal que se escuda en el partido Morena. Y por eso Ursúa fue una de las figuras emblemáticas de la marcha en defensa de nuestra democracia. Sabemos que horas antes de su muerte, durante una larga caminata en la movilización ciudadana, Carlos Ursúa no mostraba ningún síntoma de enfermedad, fatiga o debilidad, según declararon quienes lo vieron y saludaron en la protesta, lo que además se confirma en las imágenes que se difundieron de la marcha. Sabemos que pocas horas antes de su muerte, en sus propias redes sociales, Carlos Ursúa invitó a leer su colaboración de ese lunes 19 de febrero del 2024 en el diario El Universal, en donde formulaba una severa crítica al presidente Obrador por el descuido en el tema del agua. Sabemos que en una entrega reciente de su colaboración semanal en el mismo diario El Universal, Carlos Ursúa denunció la existencia de 600,000 fantasmas en los programas del bienestar, un desfalco descomunal a los ojos de todos y que simple y llanamente solapan en Palacio. Sabemos que pocos días antes de su muerte se había sumado a la campaña de la opositora Xóchitl Gálvez, en donde se convertiría en una pieza clave, sobre todo por su depurado conocimiento de los intríngulis del agonizante gobierno de López. Sabemos que horas después de la muerte de Carlos Ursúa, desde Palacio se ordenó una rabiosa campaña de bots a manera de control de daños para insultar, difamar y ofender a todo aquel que cuestionara el tratamiento legal a la repentina muerte de Ursúa. Sabemos que en su mañanera del 20 de febrero del 2024, por pura casualidad, el propio López utilizó los mismos adjetivos de los millones de bots lanzados contra quienes pusieron en duda el supuesto accidente o muerte natural de Ursúa. Sí, los llamó perversos, viles, sopilotes y buitres, que no tienen pruebas del lamentable hecho en donde la familia dice que fue un accidente. Pero también sabemos que la palabra de López Obrador no vale un centavo, ya que en 63 meses de gobierno, el presidente mexicano ha formulado casi 200,000 mentiras. Es el rey de la mentira en el mundo. Por eso, volvemos a la pregunta original. ¿Algún día sabremos a ciencia cierta lo que provocó la muerte de Carlos Ursúa? Al tiempo. Comentarios. Les repito que esta columna puso, francamente, locos a los chairos. Francisco Mendiola Richard, la grandeza de una democracia se evidencia con una mujer que piensa y habla como tal. El amor por México está en Xóchitl, todos con ella. Saludos. Déjeme decirle que hoy íbamos a desglosar el mensaje de Xóchitl, pero luego de lo que dijo López en la mañana, decidimos pasarlo para mañana o pasado mañana lo de Xóchitl. ¿Vale? Leticia Figueroa, saludos a todos. Es el colmo que si tengamos que aguantar a un mitómano y nadie lo puede llevar a un psiquiatra, pues sí, ¿no? ¿Qué más? Bill Zamacona, la otra opinión es un instrumento vanguardista de pensamiento libre y de apego responsable a la verdad que representa dignamente don Ricardo Alemán. Gracias, Bill Zamacona, le mando un gran abrazo. Angélica Aguirre, buenas tardes. El día de las elecciones, los presidentes de casilla no van a llevar las boletas, lo hará el INE, huele a trampa y voy a estar en casilla, me lo dijo la persona del INE, casual, no saludos de casual. Saludos desde Guadalajara, le mando un gran abrazo. Luis Valenzuela, gracias Luis por el superchat, le aprecio, es muy generoso. Margeli, gracias Margeli por el superchat, un gran abrazo. Alejandra Monsalvo, Alejandra, un gran abrazo, gracias. Rosario Sazueta, hola, espero que gane Xóchitl y que meta al bote al loco y a todos sus criminales, empezando con los hijos, ¿sí? Es una cosa que nos debe prometer Xóchitl. Rolf Towers, saludos, Master Alemán, staff y comunidad. Ralph, un gran abrazo. Epair, están desesperados de que en redes los tratan como merecen. Nunca creyeron que les dijeran sus verdades. Así es, Epair. La verdad es que sí están muy enojados. Tepa Ranch, Tepa, le mando un gran abrazo, gracias por el superchat. ¿Qué más? Nina Olmos, gracias Nina, un gran abrazo. México, solo puede verlo en repetición. Master, solo puedo verlo en repetición, trataré de estar más por aquí para apoyar. Saludos, gracias Nina, le mando un gran abrazo. ¿Qué más? Órale, vámonos con los moreros. Saludos, me apartan la mesa y me va preparando el pato Pekín, no tardo, ¿eh? Como ven, no, pues sí.
ahí está mantenimiento. Le voy a pedir de favor que no me dañe la carretera, ¿sale? No, bueno, ahí están robándolo y el otro pidiendo que no le dañe la carretera. La justicia, y ahí está la urna. ¿Cómo ven? Pues sí, se van a robar todo. ¿Qué más? Caso Lozoya, ganso a la Pekín, pato laqueado. No, pues sí. Esto del pato laqueado es por lo que comía el día que lo detuvieron, ¿se acuerdan? ¿No? Podéis ir en paz, Dios mediante, le dicen al narco. ¿Cómo ven? Le dicen los curas. Pues sí. Bienvenidos a bordo, dicen los que se están hundiendo del Movimiento Ciudadano. La basura, la peor basura que pueda existir. Tal cual, Alarcón. No, pues sí, ya se fue. Ahí va. ¿Qué más? ¿Con qué seguimos? Es que no tengo... A ver, ya ahora sí, ya escucho. ¿Vamos a tema? Bueno. Vámonos con el siguiente tema. Revelan los contratos millonarios que los sobrinos de AMLO tienen con Pemex. Otro escándalo y otro cochinero. A ver hasta cuándo entienden. A través de su espacio informativo, Carlos Loret de Mola reveló más datos sobre la red de corrupción que sustenta a la familia del presidente, pues recientemente dio a conocer que sus sobrinos tienen contratos millonarios con Pemex. Uno de estos personajes es Osterlen Salazar Beltrán. Fíjense nada más, además, el nombrecito, ¿no? Osterlen Salazar Beltrán, quien es dueño de una empresa llamada Servicios Integrales de Teapa, compañía que comenzó a tener contratos con el gobierno al inicio del mandato de López Obrador. Salazar Beltrán es primo de Andy y de Bobby López Beltrán. Se dio a conocer que la empresa de Osterlen ha recibido dos contratos con Pemex, los cuales suman alrededor de 190 millones de pesos. En su empresa trabaja Pedro Salazar Beltrán, su hermano, y quien también se ha visto beneficiado por la red de tráfico de influencias que operan los hijos, sobrinos y hermanos de López. Tanto Osterlen como Pedro también hicieron negocios con Amílcar Olán, otro de los personajes de una red, ya saben, la red esta de tramposos y rateros, y fue a través de uno de los audios que revela Loret de Mola que se escucha decir a Pedro: hasta de lado nos vamos con el billetal que va a entrar, haciendo referencia a los jugosos contratos que adquirieron. Todo esto, pues robándose el dinero de Pemex, mientras Pemex está en la quiebra, ¿no? Y todos tuvimos que rescatarlo según lo decretó el ratero López. Mire, yo no sé qué tiene que pasar, yo no sé qué tienen que revelar los periodistas de investigación, como el caso de Carlos Loret, para llegar a la conclusión de que este es el peor gobierno, que López es el peor presidente, que López es un narcopresidente, que su gobierno es un narcogobierno y que toda su familia es una pandilla criminal que se está robando todo nuestro dinero. ¿Qué tiene que pasar para que alguien haga algo, para que López vaya a parar a la cárcel junto con toda su pandilla de ladrones? Pues lo único que tenemos que hacer es no votar ni un solo voto por Morena, en ninguna de las boletas, sea presidencial, sea de gobiernos estatales, sea de Congreso local, sea de Congreso federal. Comentarios. Lisbeth Revueltas, debería haber una ley que impida que los políticos anden cambiando de bando mínimo un plazo de un año. Ese es un gran comentario, Lisbeth, pero mire, son basura la mayoría de los políticos, la mayoría, no todos. Ralph Towers, excelente comentario, maestro alemán, le mando un gran abrazo, Ralph, gracias. Guadalupe EM, buenas tardes, maestro Ricardo Alemán, buenas tardes, querido auditorio, buenas tardes a las excelentes moderadoras y moderadores. Guadalupe, gracias. Un abrazo. Turco, debemos tener muy bien puesto ojo en la señora Tadei, la actual que tuvo, la actitud que tuvo con Xochitl es no tener madre. La ignoró casi, sí, es una lacaya de López, ¿no? Roberto Puga, gracias, Roberto, un gran abrazo, gracias por el superchat, es usted muy generoso. ¿Qué más? Alejandra Rojas Chávez, hola Ricardo, ¿qué sabe usted acerca del Banco de México? Está emitiendo nuevos billetes. De antemano agradezco su respuesta, que tenga buena tarde. Fíjese que no tenía ese dato y lo vamos a investigar, por supuesto.
Angélica Alcántara, saludos, máster, equipo, moderadoras y comunidad. Los veré nuevamente. Angélica, le mando un abrazo, gracias. Esther Abuelita. Narco presidente AMLO 4. Pues sí. Esther, abrazo. Training GMX. Buenas tardes a todos. En este contexto del PG, que se cuide. Claudia es capaz de cualquier cosa si no levanta en las elecciones. Sí. López es un criminal, ¿eh? De eso no tengo la menor duda. Carlos y A. Reyes H. Gracias, Carlos. Un gran abrazo. Le aprecio y le agradezco. Saludos. Marley Mendiola. ¿Por qué el gobierno federal no manda todas las fuerzas del Estado a Guerrero en contra del crimen organizado? Porque son sus aliados los criminales, Marley. Así es. Se me fue la comunicación, jóvenes. Son aliados los criminales, sobre todo los que están en Guerrero, con el presidente, con el senador, este ratero, ¿no? El papá de la gobernadora, etcétera, etcétera. Onyx, saludos y felicitaciones a usted, maestro Albán, por no dejarse amedrentar y seguir hoy más que nunca contra el maldito del palacio. Es mi chamba, es mi obligación, mi responsabilidad y mi convicción. Y lo hago con mucho gusto, además. Gracias. Vámonos. Ahí está. La Cueva de Dante. ¿Quién es Patty? ¿Qué diría Patty Mercado? ¿Qué dirá Patty Mercado? No, pues sí, ¿quién es Patty? No, bueno, ahí está para que vayan viendo. Ganso laqueado, ya salió, ¿eh? Ahí está el fiscal general de la República, le lleva su ganso laqueado a Lozoya. El megaletrero para la megafarmacia, no hay medicamentos, ¿ya entendieron? Y el megafraude y el megarrobo, pues sí, ¿qué más? Ahí está. Este es un cartón de Calderón, es un cartón maravilloso. La de las coincidencias es aquí, llega... miren, ahí está la gobernadora, ¿sí? Ahí están reporteros muertos, la gobernadora, el esposo de la gobernadora y varios de los que han muerto en este sexenio, ¿no? Entonces dice la nube de, no, es la nube, ¿no? La de las coincidencias es aquí, puras casualidades, ¿sí? Miren, ahí está, para que vayan viendo, ¿no? ¿Qué más? Ese es un gran cartón. Otro, y no se las prestes mientras te sigan gritando narcopresidente, le dice el narco a López. Pues sí, no. Ahí están. Esto es por la bandera. Órale, ahí está otra vez el fiscal general de la República, que es otro lacayo de López. Y ahí está Lozoya, ya lo sacaron de la cárcel. ¿Qué más? Vámonos al último tema y las... Benditas redes, AMLO pide al INE investigar la guerra sucia en su contra, que se ha formulado en redes. López pidió al INE que investigue la guerra sucia en su contra en redes sociales, esto después de que se hizo popular el uso del hashtag narcopresidente AMLO. Pese a hacer esta petición, el mandatario aseguró que no presentará una denuncia formal ante el INE, sin embargo, dijo que no se podía callar ante la situación, razón por la cual decidió hacer una denuncia pública, pues aseguró que en esta temporada de elecciones habrá otros bombardeos en redes sociales. Ante la popularización del hashtag narcopresidente AMLO, López afirmó que no eran personas reales los que estaban detrás de los miles, no son miles, son millones de publicaciones en redes sociales, sino que la oposición había gastado millones de pesos en bots. Mire, ¿se acuerdan cuando López decía que las benditas redes? Y cuando decía, es que las redes tal y tal y son la voz de la sociedad y la madre del muerto. Bueno, pues hoy está siendo víctima de lo que él mismo promovió. Y le voy a poner, que no debo hacerlo, pero voy a hacer una excepción, le voy a poner mi caso como ejemplo. ¿Recuerdan ustedes que en mayo de 2018... me inventaron que yo amenazaba de muerte al presidente? Bueno, esa tendencia, esa amenaza, esa mentira, difamación y calumnia se convirtió en tendencia mundial. ¿Y sabe cuánto gastaron para eso? 12 millones de pesos. Y eso provocó que me corrieran de todos los medios. En todos me dijeron, ya no quiero que trabajes con nosotros, es que mira, no se preocupen, nada más páguenme lo que me corresponde y adiós, les dije a todos.
Solamente me quedé en el canal mexiquense porque, pues ahí aguantaron vara, ¿no? Bueno, pues hoy López Obrador, que es víctima de un hashtag que ha sido muy popular y que según expertos efectivamente es orgánico, es decir, no hay mano, pues se queja López. Y luego los que quieren defender a costa de todo, del mismo razonamiento elemental a López, dicen, es que nadie puede decir que no hay hashtags, perdón, que no hay bots en el hashtag. Claro que hay algunos bots, pero el porcentaje es menor y la cantidad mayor es orgánica, es decir, es una conversación real. ¿Y por qué es esta conversación? ¿Por qué se popularizaron estas etiquetas? Porque la gente, una buena cantidad de mexicanos, piensan, creen realmente que López es un narcopresidente. Acuérdense lo que pasó en la marcha. En dos momentos, la multitud le aplicó un narcopresidente, narcopresidente. Y luego, cuando andaba por ahí en la multitud, disfrazado de reportero, uno de los lambiscones de López, bueno, pues lo callaron con el grito de narcopresidente. ¿Y por qué se popularizó y por qué se hizo así tan coloquial? Porque todos en México, y si no todos, la mayoría de los que están con los ojitos abiertos y el oído atento, se han dado cuenta de que López es un ratero, es un narco y es un criminal. Entonces ya no tienen que decirnos nadie, porque ya muchos mexicanos, muchos millones de mexicanos, ya lo sabemos. Y esto es lo que ha puesto a temblar a López y a la señora Claudia, porque esto va a seguir creciendo. Mire, deje que empiece ya formalmente la candidatura, que la señora Xóchitl empiece a hacer proselitismo, empiece a hacer propuestas, promesas, etcétera, y esto se les va a poner muy complicado a López y a su lacaya Claudia. Y entonces vamos a ver cómo las encuestas y todo se van a invertir, las encuestas reales. Por supuesto que López va a seguir mintiendo, va a seguir comprando encuestadoras como la de Roy Campos, etcétera, etcétera. Pero también vamos a ir viendo cómo poco a poco algunos medios van a empezar a sacudirse la tutela de López, porque se van a empezar a dar cuenta que si siguen, van a ser rebasados por la sociedad. Vamos a ver cambios importantes. Comentarios. Guillermo Rocha, gracias, querido Guillermo. Se comprueba lo que usted decía, que Morena se formó con la ayuda del narco. Exactamente, yo lo dije desde 2010 más o menos. Guadalupe M., maestro, ¿qué ha pasado con Dos Bocas? No, pues es un fracaso. Lo van a volver a inaugurar, ya lo han inaugurado dos veces, etcétera, etcétera. Pero no sirve, no funciona. Y van a ver cómo, cuando llegue otro gobierno, lo va a cerrar y van a perseguir a todos los que están detrás de eso. Connie Díaz, ¿alguien sabe si se dobló o renunció Pascal Beltrán del Río? Hasta donde yo entiendo, no renunció, ¿eh? Creo que ya regresó y está haciendo su chamba. Lo cual, le repito lo que... Le voy a explicar brevemente qué es lo que pasa. Mire, cuando llega uno, sobre todo cuando los medios buscan al periodista, afortunadamente la mayoría de los casos a mí me buscaron para ofrecerme que yo trabajara en los periódicos, en la radio y en la tele. Y cuando lo buscan a uno, el trato es el siguiente. Llega el periodista, en este caso llego yo. Oye, qué bueno que estás aquí, mira, queremos que nos ayudes, bla, 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 bla. Y lo primero que uno tiene que preguntar es, a ver, ¿cuáles son las condiciones editoriales y condiciones económicas? ¿Qué quiere decir condiciones económicas? Perdóneme, condiciones editoriales. Si voy a tener libertad absoluta. ¿Sí? En algunos casos dicen, puedes
tocar los temas que quieras, pero a este no me lo toques. Y uno decide si eso es aceptable o no. En mi caso no es aceptable. ¿Sí? Les confirmo que cuando estuve en Televisa, todos los años que estuve en Televisa, nunca tuve un problema, salvo una ocasión que hablé de el refresco este de Agua Negra, ya saben cuál es. Y entonces me dijeron, oye, es un patrocinador nuestro, no lo chingues. Ah, y me pareció que era razonable. Yo que tengo que estar hablando de las aguas negras, ¿no? Hasta el día en que les pidieron, López Obrador les pidió que me echaran. Entonces platiqué con ellos y me dijeron, adiós y adiós. Cuando estuve en Televisión Azteca, que también estuve ahí, nunca me dijeron nada. Cuando estuve en el Canal Mexiquense, nunca me dijeron nada. Cuando estuve en el Canal 11, nunca me dijeron nada. Cuando trabajé en el IMER, en la radio, en el Instituto Mexicano de la Radio, nunca me dijeron nada. En el Universal, ahí trabajé varias temporadas. La primera vez que renuncié del Universal cuando era columnista fue porque el director de ese entonces, un lopista a toda prueba, ordenó que censuraran mi columna. Y cuando yo me di cuenta, dije, fui con el dueño y le dije, oye, ¿qué es esto? Ya me voy. Oye, no, espérate, ya se va a ir. El director era Jorge Cepeda Patterson. No, ya saben que es un lacayo de López, pero de siete suelas. Bueno, me fui y le dije, si estás de acuerdo en que regrese, regreso cuando este señor se haya ido. Y efectivamente se fue y regresé. Y luego me fui otra vez cuando el hoy director de una cosa que se llama Contralínea o algo así, ¿cómo se llama ese periódico nuevo? Jóvenes de la Producción, Contralínea o algo así. Bueno, ahorita a ver si me acuerdo. Ese señor también me dijo, oye, yo escribía en el Universal 6 días a la semana. Me dijo, oye, ya nada más vas a escribir 2 días. Le dije, no, vete, adiós. Y ahí me fui a Milenio. Y en Milenio, lo mismo, llegué y me dijeron, puedes escribir lo que tú quieras. Bueno. Pero cuando a uno le imponen que no puedo tocar a Alce y no puedo hablar de eso, pues entonces no. Y yo entiendo que en el tema de Pascal, porque así son en Excelsior y en el Grupo Imagen, también trabajé yo en Excelsior y en el Grupo Imagen. Si se dan cuenta, casi he trabajado en todos los medios. Ahí son así. Le dicen, oiga, si quiere esto, pero a este no me lo toques. No, pues yo no le entro. Oye, no. Y entonces dicen, bueno, pero no tan rudo. Ah, bueno, esa es otra historia, ¿no? Ahí puede uno mediar, porque todo no es blanco y negro. Entonces, si Pascal siguió, pues es porque llegó a un acuerdo. Mari Comparán, López Obrador será capaz de cualquier cosa con tal de imponer a su corcholata. Efectivamente, Mari, gran comentario de Mari. Rodrigo Salazar, saludos a todos. Más alemán, viéndolo desde el trabajo, me parece muy bien, Rodrigo. Nada más tenga cuidado, no le vayan a jalar la orejita. Guadalupe M, maestro, ¿por qué el bufoncito de Palacio no va a las comunidades en Guerrero? Pues mire, por 5 razones. Es un cobarde. Les ha tocado ver, yo lo viví cuando cubría, les he platicado que yo cubría la fuente policíaca en el periódico M. Cuando detienen a un criminal, a de estos matones, lloran. O sea, estos tipos que siempre andan con pistola y que son muy machitos, y cuando los detienen, no, bueno, se vuelven unos cobardes. Eso pasa con López. José Luis Barrera Rivera, saludos a toda la comunidad alemanista, Morelia, Michoacán presente. José Luis, hasta Morelia, un gran abrazo, gracias. Alma R. Ávila López es un narcopresidente, completamente de acuerdo. Filip Acosta, gracias, Filip. A Xochitl solo le exigieron tener preso a AMLO, solo con que lo condenen por liberar a Ovidio y lo que se acumule. Con eso tenemos exactamente. Bien, Filip, buen comentario. ¿Qué más? La frase. Sí, te escucho, sí, sí. Vamos a la frase del día, jóvenes, ya nos vamos. La incompetencia es tanto más dañina cuanto mayor sea el poder del incompetente. ¡Ay, qué gran frase, Francisco Ayala, escritor! La incompetencia es tanto más dañina
cuanto mayor sea el poder del incompetente. Bueno, pues esto le queda como anillo a los 10 dedos de López Obrador. ¿No les parece? Ya nos vamos. Adiós.